El alcalde de Villa Rosario, Carlos Julio Soto Hernández, se reunió con el gobernador y los alcaldes de esta zona metropolitana para establecer las diferentes medidas que se tomarán para este plan de seguridad. Aquí es el balance con la primera autoría de los rosarienses. Bueno, yo pienso que el balance, gracias a Dios, ha sido muy positivo. Esperamos que las cosas den resultado. Por fin los alcaldes del área metropolitana, en cabeza de nuestro gobernador, nos pusimos de acuerdo en sacar un decreto unificando el horario. Es algo espectacular. Gracias a Dios fue concertado con los mismos comerciantes de los centros nocturnos y comerciales, en donde estuvieron de acuerdo que de lunes a jueves el horario metropolitano sea hasta las 2 de la noche y viernes, sábado y domingo hasta las 2 de la mañana. Eso significa que le pido el favor a aquella gente que le gustaría rumbear, a comprar de noche o a salir, que salga temprano, que salga a las 8 de la noche y se guarde, porque es que la gente le da a las 11, 12 de la noche a rumbear y quiere amanecer. Y dentro de lo otro se prohíbe también que ningún menor de edad después de las 10 de la noche tiene que estar en la calle. En ninguna parte de las afueras de su casa tiene que estar, porque tiene la orden de la Policía de Infancia y Adolescencia recogerlo o apresarle por la disposición de las autoridades permanentes y sacarle la multa respectiva al padre de familia por la irresponsabilidad que él hace. Dentro de lo otro estamos pidiendo más pie de fuerza dentro del área metropolitana para que el control con el ejército no solamente sea permanente en el casco del centro, sino también en los barrios periféricos, para que haya un control, porque la gente manifiesta que se hace control en el centro, pero que en la periferia la gente anda sin casco, que la gente anda con parrillero, hombre. Y lo otro es que se unificó también el decreto que se prohíbe el parrillero hombre, con algunas excepciones como los vigilantes, los que trabajan de noche, y por supuesto alguna necesidad que tenga alguna empresa que trabaje con mensajería. Pero igualmente yo pienso que es algo muy bueno, porque la mayor índice de homicidio, de atraco y extorsión se hace con motorizado parrillero hombre. Esperamos que nos dé resultados y esta medida está por 15 días. Esperamos que la gente entienda que es por el bien de todos, y pedirle al gobierno nacional, y lo he manifestado, que esto no se acabará la delincuencia si no generamos empleo. Hay que hacer un plan de choque pidiéndole al organismo internacional que deben de dar un plato de comida, que más bien nos den plata para hacer inversión de grandes empresas, de microempresas, tanto en el campo, tanto en la industria, para generar empleo, y que el presidente deje de importar lo que nosotros fabricamos, tanto en la marroquinería, zapatería, o lo que sembramos en el campo, porque eso genera un impacto de empleo. Si usted no le da empleo a la gente, se lo aseguro que así tengamos 100.000 policías aquí en Norte Santander, la gente sigue delinquiendo, sigue robando, sigue extorsionando, porque la gente lo que quiere es empleo, empleo. Si usted no tiene empleo como periodista y no da empleo ni siquiera en la albañilería, ¿usted qué hace? Pues se va a robar para allá el pan de cada día a sus hijos. Así no sea delincuente, sino la necesidad lo hace ser delincuente. Pero si generamos empleo, lo digo como el modelo de Venezuela. Allá en Venezuela era cero desempleo, no había un ladrón, no había nada de corrupción, y así ese modelo tenemos que implementarlo aquí en Colombia, que garanticemos la compra de las cosechas de los campesinos, que garanticemos la baja de impuestos también, que también eso afecta mucho, y por supuesto que demos empleo a la gente con la cooperación del gobierno nacional, municipal y con la empresa privada, y así disminuiremos el alto índice de violencia, de criminalidad y de robos que hay en el área metropolitana. ¿Qué se va a hacer? Porque en el municipio de Villarrosario, con esta medida del parrillero hombre, hay más de 1.000 personas prestando el servicio de mototaxis. ¿Cómo se va a implementar esta medida? No, en Villarrosario los mototaxis tienen una excepción, tienen derecho al trabajo, es una excepción, por eso digo la mensajería también, los que trabajan en vigilancia. Lo demás, el control se tiene que dar a la policía, porque a veces la policía dice, por ejemplo en Villarrosario, que no tenemos policía de tránsito, sino agentes de tránsito, dice, es que no es competencia mía. No, los decretos se deben de cumplir y ellos deben de detener la moto que no tenga autorización de parrillero hombre, y después de las 11 de la noche no se puede circular en Villarrosario ningún tipo de moto. No se puede circular. No es que no pueda andar con parrillero hombre, es que no se puede circular después de las 11 de la noche. Así debe ser aquí en Cúcuta, creo que también está, y este decreto también lo acobija.